Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Desde que ha salido la operación han pasado muchísimas cosas, así que en este vídeo voy a resumir todo en un mejores momentos. Os voy a contar muchas cosas que no sabíais de la operación y muchas curiosidades que seguro que vais a descubrir en este vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver esos momentos. ¡Let's go! Y bueno, vamos a empezar con este vídeo sobre la operación y evidentemente tenemos que empezar con los modelos. Y es que os voy a enseñar un vídeo ahora mismo de una partida competitiva en la que se aprovechan de ese, bueno, de esa ventaja que hay con el modelo verde cuando te pones al lado de unas hierbas. Y es que, como veis, no le dispara absolutamente nadie. Y ya, evidentemente, las empresas se han hecho eco de esto y, por lo tanto, ESEA, primera plataforma que banea todos los modelos hasta que solucione. De hecho, en la SL Pro League y en la ECS han dicho que no se pueden poner los modelos. Por lo tanto, chicos y chicas, hasta que no se resuelva todo este tema, las empresas, evidentemente, para preservar la competitividad en sus partidas, van a quitar los modelos. Seguimos, porque esto tenía que deciroslo, porque teníais que saberlo. Vamos a ver una animación distinta que seguramente no habéis visto en vuestra vida. Creo que es la más rara, con diferencia que hay en el juego. Como veis, el modelo se corta el dedo cuando saca el cuchillo. Para mí esto me parece una auténtica locura y es la primera vez que aparece en el juego. Una persona, atención, ha hecho una combinación de tres cuchillos que han salido en esta caja en uno. Vamos a verlo. Porque el cuchillo me parece una auténtica locura. Como sabéis, los nuevos cuchillos a mí personalmente no me han hecho especial ilusión. Pero este cuchillo es una auténtica barbaridad. De hecho, aprovecha las mejores animaciones que tiene el cuchillo. Me parece que se llama el esqueletón. Y la verdad es que es un cuchillo muy, muy bonito. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, a cosas curiosas que han pasado en partida. Vamos a ver la primera, porque como sabéis, en la primera semana había una misión que era de lanzar humos. Fijaros cómo se respetan en un servidor. Esto sí que es raro. O sea, nunca había visto tanto respeto. Todo el mundo esperando para lanzar el humo a escalera. Me parece una auténtica brutalidad. Esto demuestra que hay comunidad en CSGO, que hay gente la cual es maja, agradable y con la cual se puede jugar. Me parece una auténtica locura. Seguimos. Otra cosa que muy poca gente sabe la operación, y es que en la misión del virus de la primera semana puedes añadirle una dificultad más difícil. ¿Cómo se hace? Lo vais a ver ahora mismo. Estamos en base, ¿vale? Que es cuando cogen las armas. Y como veis, puedes saltar a esta zona. Lo va a hacer de nuevo y vamos a activar una palanca. Esto ya estaba en anteriores operaciones, ¿vale? Esto no es nada nuevo. Esto lo que hace es añadirle una dificultad extra. Por lo tanto, si tú ya te has pasado la misión y te pareció demasiado fácil, a ver ahora qué tal te parece. Seguimos, chicos y chicas. Y ahora vamos a ver nombres de los MVPs que me parecen muy, muy graciosos. El primero, de hecho, se llama Colonel, que dice que es el que más gallinas ha matado en toda la partida. Han puesto un nombre para esto, pero es que atención, que hay nombres peores. El del final del todo se llama Armchair General. Sería como, básicamente, como si te llamaran que eres una silla, que eres un mueble, que no haces nada en toda la partida. De hecho, no he encontrado esta imagen, pero también hay otra que dice Moral Support. O sea, lo que quiere decir que no has hecho nada en toda la partida, simplemente has sido un apoyo moral para tus compañeros de equipo. Madre amor hermoso. Lo de los nombres está muy curioso. El de Bullseye, que es el de más headshot en toda la partida, lo quieren quitar, quieren poner algo mejor. A ver si Valve arregla algunos nombres, porque sí es cierto que hay nombre. Por ejemplo, podrían poner Headshot Machine, la máquina de reventar cabezas. Ese sería muchísimo mejor. Vamos ahora a las cagadas de Valve. Y es que en una semana de la operación, fijaros en esa Glock. Esa Glock, esa skin no está. Mucha gente ha dicho que Valve ha filtrado una skin que sería la Glock Pink DDAPT. Como sabéis, está el AVP, por ejemplo, y sacarían una Glock. Pero es que esto no es lo gracioso. Lo gracioso es que cuando todo el mundo se enteró de esta filtración, Valve quitó. Lo ha quitado la imagen. Por lo tanto,
podría haber sido una cagada de Valve y por lo tanto tener esa skin dentro del juego. Eso es muy, muy interesante. Y hablando de cagadas, flipad con esto. Como veis, aquí anuncian a un modelo y pone, es un sniper del FBI. Y tiene una puta escopeta. Bueno, no sé. No sé si esto se puede considerar el sniper, pero para Valve vemos que sí. Cosas curiosas que esto yo no tenía ni idea. Cuando tú sacas un mapa, te dan una moneda exclusivamente para el creador. Se llama CSGO, bueno, se llama contribuyente al CSGO. Y en este caso es la moneda de estudio. ¿Vosotros teníais ni idea? Porque yo para nada. Seguimos, chicos y chicas, con lo último que quería enseñaros antes, por cierto, de hablar de la actualización, y son los grafitis. Como veis, por ejemplo, este grafiti me parece una auténtica locura. La verdad que han sacado grafitis muy, muy guapos. Y ahora vamos con la actualización que salió ayer por la noche y que tiene cosas interesantes. Se supone que ya han arreglado el tema de FPS. Por lo tanto, si queréis, bueno, si hay alguien que ha hecho caso a mi vídeo anterior que arreglaba los FPS antes del bug ese, ya podéis poner todo con normalidad, ya os debería ir bien. ¿Qué hay en esta actualización que añadieron el día de ayer? Lo que han hecho es que, poca gente lo sabe, pero han sacado una caja, ¿vale? Con la cual puedes meter todas las skins que quieras, todos los grafitis que quieras, cajas que quieras dentro de esa caja. Y por lo tanto, ahora tu inventario tiene capacidad ilimitada, porque antes solo podías poner 1000 objetos y ahora puedes poner todos los que quieras. Me explico, antes podías añadir solo objetos de uno en uno y ahora lo puedes hacer de manera múltiple. Por lo tanto, es una gran mejora. Y por último, ahora sí que sí, lo que han sacado son stickers de Halo. El Halo 3 es mi juego competitivo favorito de consola y que saquen pegatinas a mí me ha hecho muy feliz, y esto se debe a que va a salir la Master Chief Collection a PC. Y antes de despedirme, y no suelo enseñaros estas skins, es a las personas que han comprado la Master Chief Collection, cuando salga el juego nos van a regalar un disco de Halo. Y quiero acabar este vídeo dejándoos esta canción de Halo, que es una de mis favoritas. Así que chicos y chicas, espero que hayáis disfrutado muchísimo con el vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.